En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Les damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy amables por acompañarnos. Gracias a nuestras amigas y amigos que están a diario con nosotros en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Gracias también por ese apoyo, esa audiencia y particularmente esa participación que tienen, que se refleja siempre al final de la primera parte del Noticiero de Televen, con el registro de sus comentarios y el registro también de las denuncias de servicios públicos que ustedes nos presentan y nosotros también pues ofrecemos para que se conozcan y se puedan tomar iniciativas en ese sentido. Estamos dándole apertura en este día, el lunes 7 de octubre, que se ha convertido ahora en una fecha emblemática a nivel internacional. Ya reflejaremos el porqué, me imagino que muchos de ustedes ya lo saben. Pero entonces, bueno, damos apertura esta nueva semana, como decía, y vamos a comenzar a hacer nuestro recorrido diario sobre las notas y también pues las informaciones más importantes que destacan en lo nacional y lo internacional. Bueno, comencemos entonces nuestro tránsito sobre esta agenda informativa del lunes 7 de octubre. Decía que se convierte en una fecha emblemática porque hoy se cumple el primer aniversario de ese ataque del grupo fundamentalista Hamas, que partió desde la Franja de Gaza hacia territorio israelí y que ha provocado, primero, esta horrible y tremenda guerra que no se detiene aún. Primero sobre el territorio de Gaza, con la ofensiva que lanzó Israel, además de todo ello, las secuelas que ha tenido y las consecuencias a nivel internacional. Evidentemente que sí, pero esto se ha extendido. Ya para este primer aniversario, ahora la confrontación más fuerte, una vez que Gaza, en buena medida, fue el grupo fundamentalista Hamas, en este caso, derrotado. Ahora la ofensiva está sobre otro grupo fundamentalista que hace vida en el Líbano, Hezbollah, muy vinculado al gobierno iraní. En este caso, ahora la guerra está centrada allí y hay el temor que esto pueda crecer con la participación de otros países y pueda convertirse, se han hecho las advertencias en ese sentido, en una guerra total. Ayer la cohetería del grupo Hezbollah pues cayó nuevamente sobre el territorio de Israel, esta vez en el norte de Israel, en la ciudad de Haifa. Hay un número, al parecer, determinado, no aún, pero hay un número apreciable de heridos. No se sabe si hay víctimas adicionales en este sentido. Hubo algunas fallas. Veíamos en informaciones que nos llegaban muy recientemente de la defensa aérea israelí, en este caso que ha sido un obstáculo, una especie de cortina de hierro para evitar los ataques misilísticos, tanto de Hezbollah antes de Gaza y también de Irán, como fue la semana pasada. En respuesta, ayer ha habido bombardeos y seguramente se desarrollarán en el día de hoy. Algo puede estar preparado porque un nivel de expectativa muy grande en alerta están, por ejemplo, en Irán, también en Gaza, desde luego, que ya es una tierra pues profundamente maltratada por la ofensiva israelí, con el ataque en respuesta al ataque a lo que fue la matanza del 7 de octubre, que hoy cumple su primer aniversario. Entonces, decía que había bombardeos en forma recurrente de parte de Israel sobre el territorio sur, objetivos fundamentales del grupo Hezbollah, han dado de baja a buena parte de la dirección de ese grupo fundamentalista. Y repito, en el día de hoy hay un nivel de expectativa, sobre todo porque muchos piensan que puede haber una respuesta, porque de alguna forma lo asomaba el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al ataque que la semana pasada, el ataque masivo con misiles que lanzó Irán, la República Islámica de Irán. Así que hay que estar muy pendientes. Mientras tanto, ha habido noticias este fin de semana importantes. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no iba a vender más armas a Israel. Esto ha llevado al primer ministro israelí, Netanyahu, a solicitarle que piense, que reflexione, que se ubique en la situación que se está viviendo en este sentido,
pero Macron decidió que esto no puede continuar. Otros están calificando lo que está ocurriendo en el sur del Líbano como un genocidio. Gobiernos de la Unión Europea, por ejemplo el de España, lo ha calificado de esta forma y lo ha criticado de manera muy severa. También, aparte de lo que es la decisión de Macron, el Papa Francisco ayer en su homilía de todos los domingos pedía, imploraba que se detuviera la guerra, que se registrara un alto al fuego, pero que también se liberaran los rehenes israelíes que todavía permanecen en manos del grupo fundamentalista Hamas. Esto pues ha generado, como bien se conoce, tensiones y mucho temor de que pueda crecer y pueda expandirse este conflicto con severas consecuencias, no solamente para la región, sino también para el mundo, que ya se está viendo, por ejemplo, en el área económica, con una cierta elevación de los precios del petróleo, o así también dificultades para la organización logística de muchas naciones. Así que muy pendientes en este sentido, pero hoy va a ser un día muy, pero muy especial. Bueno, continuamos. En el terreno de la política nacional, pero vinculado también a lo que ocurre en otros países, por ejemplo en España, se conoció la información que el rector Juan Carlos del Pino, que había desaparecido, que se había al parecer marchado del país, que según se dijo estaba en los Estados Unidos, pues reaparece, pero en España, reunido con el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. De acuerdo a la información que se maneja vía internacional, despachos internacionales y algunos otros portales, tuvieron una reunión para evaluar lo que fue el episodio del 28 de julio, y quien habló a través de un testimonio o comunicado fue el ex candidato presidencial, señalando que había recibido información de lo que había ocurrido en el seno del Consejo Nacional Electoral la noche de la elección el 28 de julio. No se ofrecieron más detalles. Seguramente más adelante en el día de hoy puedan conocerse algunas otras cosas. No hay una declaración oficial registrada de parte del rector Juan Carlos del Pino. Esta reunión es de presumir que se realizó en España, y porque hay fotografías en ese sentido. Así que esa noticia también destaca en diferentes medios de comunicación social nacionales e internacionales, como también continúa el examen de la situación y del momento político tenso también que se vive en nuestro país en ocasiones. Así que bueno, muy pendientes también de lo que pueda conocerse en el día de hoy en respuesta a esta reunión que se realizó este fin de semana. Bueno, otras informaciones. Vamos al caso de los migrantes, donde están involucrados mayoritariamente venezolanos. Bueno, hay una gran tensión en la frontera sur de México, en Tapachula, que es el sitio de concentración de muchos migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos y muchos venezolanos. Nerviosismo, según titulan algunos medios de comunicación social, porque frente a la proximidad de las elecciones en los Estados Unidos, dentro de un mes, el 5 de noviembre, día martes, entonces ellos temen que si gana Trump, cumpla con lo que ha prometido. Es decir, la deportación masiva de personas. Ayer, por cierto, Trump fue muy duro en Wisconsin, otra vez contra los indocumentados. E hizo de nuevo, o lanzó de nuevo, aparte de sus denuestos, también amenazas en ese sentido. Él descalifica de manera muy fuerte el tema de la migración, ¿no? Como bien conocemos. Entonces, hay ese temor. Pero a la par, también se conocen otras informaciones, la migración de diferentes nacionalidades no se detiene. Y, por ejemplo, en Guatemala detuvieron un autobús donde había migrantes de diversos países, entre ellos un buen grupo de venezolanos. Y desde Colombia conocimos que ahí hubo una intervención de la Armada colombiana y rescató un bote al parecer a la deriva donde iban migrantes, y entre ellos cuatro niños venezolanos. No se sabe si van con padres o acompañantes familiares, etcétera. Pero esto no se detiene, ¿no? A pesar de que se han tomado medidas drásticas, como las que tomó Panamá en ese puente, en esa tierra que a veces dicen es tierra de nadie, llamada el Darién, para evitar que continuara esa migración masiva de diversas nacionalidades, pero primordialmente venezolanos. Bueno, más informaciones destacan en la agenda de este día, lunes 7 de octubre.
En la autopista, una información de sucesos, en la autopista Caracas-La Guaira hubo un aparatoso accidente cerca del llamado Boquerón 2, que dejó un saldo de 8 personas heridas. Fue aparatoso, es impactante lo que se ven en las imágenes o lo que han colocado en las redes, en las imágenes, de lo que fue pues este accidente, al parecer provocado por una moto y el volcamiento del vehículo que chocó contra esta moto y dejó este saldo. Bueno, el sábado hubo lo que algunos denominan el cortonazo de San Francisco, que se esperaba para el día viernes, que el día viernes llovió, pero la lluvia más fuerte, vigorosa, y que dejó más daños, sobre todo materiales. Afortunadamente no hubo víctimas de personas, se registró el día sábado, sobre todo, bueno, en diversas partes del país. Hay información del estado de Moragas, del estado Sucre, pero en la región capital o en el distrito capital, donde se observó con mayor fortaleza con intervención de las autoridades de Protección Civil, fue en el municipio de Sucre del estado de Miranda, concretamente en lo que ya se conoce como el desbordamiento de la calle La Línea. Se desbordó el río Guaire, con las consecuencias respectivas, arrastró la inundación vehículos, la inundación pues copó también las casas, se introdujo en las casas y bueno, creó la angustia normal que se registraba pues en todas las informaciones que se conocían, a lo que se sumaban los videos y las fotografías que aparecían en las redes sociales. Así que en este sentido, eso se denominó por la fortaleza de la lluvia, porque es la fecha donde siempre aparece el llamado cordonazo. Y bueno, dejó las consecuencias que citamos y que muchos de ustedes ya conocerán. Bueno, vamos con temas internacionales. Hablando de lluvias y de huracanes, gran temor en el estado de la Florida. Se decretó ya el estado de emergencia por la fuerza y la iracundia con la que avanza un nuevo huracán, que era tormenta tropical, pero que llegará a la costa oeste de la península de la Florida en forma de huracán, no se sabe en qué categoría aún, probablemente sobre la bahía de Tampa. Esto va a ser muy duro y por ello entonces se tomaron las previsiones. Dicen que puede ser tan fuerte como fue Helen, o quizás hasta más, por lo que están manejando las autoridades en este sentido. Desde hacía décadas, sobre la bahía de Tampa, en la costa oeste de los Estados Unidos, no avanzaba un huracán de esa magnitud. Es decir, no habían recibido el impacto de un huracán con esas características. Así que hay que estar muy pendientes de la evolución. Dicen que tocará tierra de Florida entre mañana martes y el día miércoles. Y las autoridades han tomado las previsiones. Incluso algunas personas, aparte de reforzar sus casas, también algunas otras se han marchado por el temor y por las informaciones que se manejan. También surgen muchos bulos y muchas especulaciones en ese sentido por lo que dejó Helen en el camino. Entonces, otros dicen que puede ser una cosa terrible. Bueno, vivir en esa circunstancia no es sencillo, no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay que estar también muy pendientes para informarles en ese sentido. Otra información internacional es que falleció a los 94 años en México la presidenta de la Cámara de Diputados de ese país. Estuvo presente en la toma de posesión y otorgó la cinta a Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de ese país. Muere Ifigenia Martínez, una emblemática mujer luchadora, política, figura e imagen también del feminismo en México, que es un país particularmente machista. Califican algunos en ese sentido, otros refutan y replican que eso no es así. Pero bueno, como los discursos del feminismo siempre van dentro de esa línea en aquel país, pues muchos recordaron a veces las características con origen cultural incluso por el tema del feminismo y la recordaron mucho a ella, que falleció de manera repentina. Bueno, vamos con deportes, mucha información. Grandes ligas. Bueno, están empatadas las series en la Liga Nacional. Padres de San Diego, Dodgers de Los Ángeles, Mets de Nueva York, Phillies de Filadelfia. Filadelfia ganó ayer, el primer partido lo había ganado el sábado los Mets. Y en la Liga Americana están arriba, hoy se desarrollarán partidos en ese sentido. Los Yankees sobre los Reales y Cleveland sobre Detroit en la Liga Americana. Y bueno, pendientes de lo que pueda pasar entonces con lo de la Liga Nacional, que están, como decíamos antes, empatados. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Resulta que viene fecha FIFA y hay un partidazo este jueves en Venezuela, en Maturín, en el estado de Monagas, entre la campeona del mundo,
Argentina y Venezuela. Probablemente esté Lionel Messi. Se imaginarán el nivel de expectativas de este partido. Argentina perdió por primera vez en este proceso de eliminatorias en Barranquilla, Cartagena, con la selección de Colombia. Pues bien, se espera que van a reforzar, pues, digamos, su estrategia para evitar una derrota acá en Venezuela. Venezuela necesita también, de alguna forma, obtener victorias para seguir creciendo en las expectativas y en la esperanza de poder asistir por primera vez a un Mundial de Fútbol. Un poco más del deporte del balompié. Tenemos que ayer el Barcelona gana por 3-0 al Alavés y consolida la punta en el torneo español. Real Madrid, que está segundo, gana 2-0 a Villarreal, que ha estado de tercero. Ganó 2-0, pero eso no le permite empatar, ¿no? Muchos esperaban el milagro del que a la vez le ganara al Barcelona, pero no ocurrió así. El Atlético de Madrid empató ayer 1-1 con la Real Sociedad. Bueno, en la Liga Inglesa, que es muy competitiva, nos encontramos con que sigue el Liverpool en la punta con 18 puntos, empatado con, en la punta, en el segundo lugar empatados están Manchester City y el Arsenal, y otros que están fregando por subir en posiciones también. En ese sentido es muy intensa la Liga Inglesa. También tenemos de la Liga Francesa el empate Niza París Saint-Germain, eso tienen posición embarazosa. Al PSG, la punta en la Liga Francesa la tiene el Mónaco. Bueno, en Italia también hubo partidos, es decir, que como siempre los fines de semana hay una buena información deportiva que ofreceremos a todos ustedes en el respectivo segmento. Pues bien, amigas y amigos, recuerden que a partir de este momento pueden ustedes comenzar a interactuar a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticierotelevén. Ya nos vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional. Mucha atención con la información del tiempo, a ver cuál es el reporte del INAMET en el día de hoy para las principales ciudades del país. Y bueno, y siempre ofrecemos al cerrar esta primera parte lo que surge de esa comunicación que tienen ustedes a través de la red social Instagram. Así que les dejo de inmediato con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes, 7 de octubre de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este nuevo recorrido informativo, en esta nueva semana laboral. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Muy bien, ¿y usted cómo amanece? Muy bien, ¿qué tal el fin de semana? Sustos de último minuto, ¿no? Sí. Cosas que ocurren cuando uno está en vivo. Sí, señor. Bueno, pero todo bajo control, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal su fin de semana? Bastante bien, reparador, gracias a Dios. Tuve la oportunidad, pues, de descansar y también hacer las cosas necesarias en casa, que son las típicas del fin de semana y que además son muy provechosas porque son las que te ayudan justamente a llevar a la próxima semana, es decir, esta que está comenzando, con un poco más de tranquilidad. Hasta le dio tiempo de hacer el cafecito. Así es. Qué bueno. Para que se dé cuenta. Hoy me levanté 10 minutos antes. Ah, qué bueno, se le agradece. Bueno, amigos, vamos a recordar las formas como tienen ustedes de estar en contacto con nosotros. Los tienen en esta pantalla que está aquí a nuestro lado. Televen Stream es la plataforma que le permite disfrutar de nuestra programación desde donde usted esté, a la hora que usted esté. Simplemente con tener la aplicación en su teléfono, es una aplicación totalmente gratuita. Y bueno, también tenemos la cuenta de Instagram, muy importante, para que usted envíe sus mensajes a nuestras historias, también al mensaje directo, y por allí, por supuesto, estaremos compartiendo con la audiencia. La cuenta es @el_noticierotelevén. Si de repente no pudo sintonizar por señal abierta o en nuestra aplicación alguno de nuestros programas, lo puede hacer a través de nuestra cuenta en YouTube, Televen TV. Y por supuesto, Televen está de la mano a todos los adelantos del mundo 2.0 y tenemos también presencia en TikTok. La cuenta es @canal_televen para que usted vea allí todo nuestro contenido. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos a hacer la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional? Me parece. Pues adelante. Ruede coletilla, señor director. Vamos a comenzar, amigos, con la portada del diario El Universal. Fíjense que la información, o una de las principales que ellos destacan, además la acompañan de una gráfica para la mañana de hoy, es la siguiente: infección bacteriana en Hong Kong. ¿De qué va esto? Vamos a pasar a revisar el sumario con atención. Una nueva infección bacteriana potencialmente mortal se está propagando en Hong Kong, infectando al menos a 91 personas que tuvieron contacto con pescado fresco de agua dulce. La información la dio a conocer el
Centro de Protección de la Salud del Departamento de Sanidad Regional. Los enfermos fueron diagnosticados con una infección invasiva por un estreptococo del grupo B del tipo ST283. 47 personas siguen hospitalizadas. ¿Qué otros temas hay en esta portada? Económico y relacionado en este caso con el tema del petróleo, pues sube el precio por tensión en Medio Oriente. La OPEP mantiene su plan de reactivar la producción de crudo a partir del mes de diciembre, pese a la escalada de violencia. Nos vamos ahora con temas también internacionales, pero en este caso de política y de acción diplomática de nuestro país. Venezuela rechaza apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea a Israel contra pueblos árabes. Hermano pueblo del Líbano, cuentan con nuestro apoyo, expresó el Palacio de Miraflores. Delcy Rodríguez y directiva de PDVSA revisan políticas energéticas. Ministra de Ciencia, 62% de los mensajes en redes sociales son violentos. Nos vamos a temas internacionales. El Papa urge a detener la espiral de venganza en el Medio Oriente. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001 para este día. Ellos titulan, esperan pago de 4 bonos antes del 15 de octubre. Parte del sumario reseña que el beneficio de mayor remuneración es el de corresponsabilidad y formación para empleados públicos por un monto de 4.320 bolívares. Más abajo se hace reseña de estas fuertes precipitaciones que se registraron acá en Ciudad Capital, bueno, también en otras áreas del país. El pasado sábado dice, el cordonazo pegó con todo a Caracas y Oriente. Tienen 3 gráficas que dan cuenta de esta situación. Además tenemos, resuelven estrenos de diciembre por delivery. Más abajo, presidente apoyará a pescadores artesanales. Y con una pequeña fotografía, la Armada Colombiana rescata a 11 venezolanos. Vamos a revisar ahora qué informaciones tiene el diario Últimas Noticias en su portada. La principal de ellos destaca lo siguiente, palestinos claman justicia para 41.870 asesinados por Israel en Gaza. Este es el título principal. Parte del sumario indica que hace un año se inició la escalada que llevó a la destrucción total de la franja. También se informa que 18 países piden detener la agresión al Líbano. 100 niños libaneses muertos en 2 semanas. Relacionados con este tema, en Medio Oriente, Irán suspende vuelos en previsión de ataque israelí. Nos vamos a temas económicos de nuestro país. PDVSA evalúa planes para expandir la producción del crudo. También se señala que el sector farmacéutico ha crecido 42% durante lo que va de año. En materia de comunidad tenemos lo siguiente, otra vez se desbordaron los ríos de Cumanacoa, esto producto de las lluvias. Bueno, compartimos ahora con ustedes portada digital de Correo del Orinoco. Ellos dan prioridad a la situación en Medio Oriente. El titular, países en defensa de la Carta de la ONU, condenaron ataques de Israel a Líbano. El antetítulo de esta nota, rechazaron las agresiones genocidas. Parte de la nota reseña que en un comunicado el Bloque de Naciones expresó su seria preocupación por los continuos intentos de Israel de encender y hacer explotar la región de Medio Oriente, como lo demuestra, entre otros, sus graves y reiteradas violaciones del derecho internacional, reseña Correo del Orinoco. En este mismo tema, dice UNICEF, reporta más de 100 niños muertos en Líbano en 11 días. Otros titulares, presidente Nicolás Maduro destaca que Venezuela está en paz. Sigue una cita textual para el jefe de Estado, abro comillas, nos preparamos desde octubre para la llegada de la Navidad, cierro comillas. También destaca Correo del Orinoco, bomberos venezolanos rescataron más de 100 especies de fauna silvestre. Avanzamos y reseña Correo del Orinoco, delegación del CNE acompañó elecciones presidenciales de Túnez. Además, Corpoelec despliega jornada especial de lectura de medidores. El Papa Francisco pide poner fin a la espiral de venganza en Oriente Medio. Es otro de los titulares que destaca Correo del Orinoco. Vamos ahora con información deportiva y lo hacemos con la portada del diario Líder. Recojan los bates. ¿De qué va esto? Bueno, Nick Castellanos la botó en el sexto para empatar y luego dio el hit decisivo con el que los Phillies dejaron en el campo a los Mets. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión que vamos a tener a la vuelta. Ya venimos con los titulares de la prensa regional.
fue desarrollado un nuevo medicamento contra la malaria por un equipo de científicos de la Universidad de California en Riverside, en Estados Unidos. MED-6189 es el nombre del fármaco que, según los especialistas, ha mostrado ser eficaz en la eliminación del parásito Plasmodium falciparum en cepas sensibles y resistentes a los tratamientos actuales. Explicaron que el compuesto actúa a través de un doble mecanismo, atacando las partes esenciales del parásito, lo que causa el bloqueo de su desarrollo en las células infectadas. Detallaron que el medicamento no solo mostró eficacia en las pruebas in vitro, sino que también funcionó en ratones modificados genéticamente para tener sangre humana, con el fin de comprobar su efectividad en condiciones cercanas a un organismo humano. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Lara con la portada digital de la prensa de esta entidad. Ellos titulan: docentes actualizan acuerdos en las escuelas. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. Docentes y personal administrativo de escuelas públicas en Lara instalaron mesas de trabajo para actualizar los acuerdos de convivencia y paz con la finalidad de evitar que en las aulas de clase se registren casos de violencia. Señalan que el respeto, disciplina, trato cordial y motivar a los alumnos a estudiar son los principales objetivos para el año escolar 2024-2025. También tienen una fotografía en esta portada de la prensa de Lara. Dice: equinoterapia, apoyo terapéutico para personas con discapacidad. En otros temas, sector de autopartes con leve recuperación entre el 10 y el 15%. Además, 40 casas en José Dorarte están sin electricidad desde el 21 de septiembre. Y también titulan: urgen proteger a los árboles ante ola de calor. Vamos a revisar ahora lo que dice la noticia del estado Barinas. Su titular principal señala que ese estado, Barinas, se consolida como primer productor de carne y queso del país. Las declaraciones corresponden al presidente del gremio productor, José Antonio Espinosa, quien señaló, entre otras cosas, que tenemos el mejor rebaño más importante de ganado vacuno, siendo el segundo más grande de los 17 estados, así como también el rebaño más grande en bufalino del estado. Con una gráfica señalan colorido desfile ferial. Desde horas de la tarde de este sábado, los barineses disfrutaron de un majestuoso desfile que engalanó el encendido de luces de Navidad y la antesala de las ferias en honor a la Virgen del Pilar. Veamos ahora qué trae la portada digital de Maturín News, que por supuesto circula en Monagas. Ellos abren esta edición reseñando las consecuencias que dejaron las fuertes precipitaciones que cayeron sobre gran parte del país el pasado sábado. El titular es el siguiente: crecida de ríos afectan a 12 sectores del municipio Acosta. Parte del sumario reseña que las fuertes precipitaciones que se registraron el fin de semana en la entidad hizo que los ríos Guarapiche y Cocollar salieran de su caudal y afectaran a 12 sectores. También a una parte de la escuela José Gregorio Monagas en Acosta. Tienen allí cuatro fotografías en una composición que ha hecho Maturín News. También tenemos: juramentan a Edgardo Berti como presidente de Fedecámaras Monagas. Más abajo, implantan marcapasos a cuatro pacientes del cardiovascular de Oriente. Y ya en la parte, digamos, inferior de esta primera plana, dice: más de 100 niños de Las Garzas se divierten con Inderma va a la comunidad. Bueno, amigos, llega el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tendrá por allí la hora? Cómo no, son las 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo, muy importante, y también los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. Ya venimos. Luna es el primer robot doméstico que cuenta con inteligencia artificial de ChatGPT, diseñado especialmente para compartir con toda la familia. Luna cuenta con cámara de reconocimiento facial, responde a órdenes básicas similares a las de un canino, como siéntate, trae la pelota o rueda. Este autómata cumple con labores de seguridad, vigilando la casa cuando no hay nadie en ella. Además, envía notificaciones en situaciones de riesgo. Gracias a ChatGPT, sirve de comunicador de videollamadas. Además, cuenta diversas historias a los niños. Luna representa la revolución de robots y juguetes con inteligencia artificial. Renny Escalona, Televen.
Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Colombia. Tenemos la portada del diario El Heraldo, titular principal: en el Calancala buscan a los desaparecidos en el Caribe. Revisamos el sumario de la nota. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas estima que en el tradicional cementerio de Barranquilla reposan los restos de 1.200 personas sin identificar de toda la región. Estas habrían muerto entre finales de los años 90 y el 2005, tiempo en el que aumentaron las víctimas del paramilitarismo y las guerrillas. Diario Atacama circula en Chile, que trae en su portada digital. Se lo contamos inmediato. Padrón electoral extranjero aumenta casi 300% entre 2017 a 2024 a nivel regional. El sumario de la nota dice que un estudio impulsado por Nómade Asesorías Migratorias indica que Atacama es la tercera región donde más creció. Vamos ahora a revisar la portada del diario Milenio. Este periódico circula en México. Titular principal tiene que ver con tema económico y relacionado con una de las primeras medidas que toma la nueva presidenta de ese país. Proyecto ferroviario de Sheinbaum competirá con el transporte aéreo. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con nubosidad parcial. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Bolívar, Falcón, Apure, Barinas, Zulia y nuestra Guayana Esequiba. Veamos el pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y la máxima 27. Valencia estará parcialmente nublada, la temperatura mínima será de 21 grados centígrados y la máxima de 32. Ahora revisemos a Carigua, tendrá abundante nubosidad, la temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gob.ve. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, nos toca revisar ahora lo que tiene nuestra red social Instagram a esta hora en nuestra cuenta @el_noticiero_televen. Comenzamos con un mensaje que nos envían desde Valencia, pero Valencia, España. Hasta allá está llegando la señal del Noticiero Televen y aprovechamos para saludar a todas las personas que se conectan a nuestra transmisión en vivo que hacemos a través desde nuestra cuenta precisamente en Instagram @el_noticiero_televen. También por acá nos dicen feliz comienzo de semana para todo el equipo del noticiero. Envían estos saludos desde Maiquetía, estado La Guaira, y también desde la ciudad del Tigre, en el municipio Simón Rodríguez. Están en sintonía de nuestra emisión. Bueno, agradecemos por supuesto la audiencia desde otras fronteras, desde otros destinos y también acá en nuestro país. Y también agradecemos estos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta Instagram. Ya está listo Carlos Fernández al otro lado del estudio para un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bien, gracias Gaudí. Bueno, vamos a resumir otros titulares, ¿no? Que van a tener desarrollo y presentación en esta primera emisión del noticiero de Televen. Somos perseverantes en el tema del costo de la vida y en este sentido salimos a la calle y vamos a presentar un trabajo sobre precisamente los costos de la higiene personal. Altos costos de los productos de higiene personal ha generado, ¿saben qué?, un cambio en los hábitos de consumo de los caraqueños. Mauricio Cruz consultó a los habitantes de la ciudad capital, a varios de ellos, por supuesto, que hablaron de este tema. Ahora vamos con comunidad, nos ubicamos en el municipio Libertador. Bueno, una casa en riesgo de colapso y fallas en el suministro de agua fueron algunas de las denuncias de varios vecinos de la calle Ezequiel Zamora del barrio La Silsa de Propatria. Acá en la capital, como decíamos, Jonathan Cárdenas recorrió el lugar y nos tiene los detalles más adelante. Nos vamos al estado Anzoátegui y un tema que tiene que ver con la educación. Bueno, el plan Ruta Escolar de la Alcaldía del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui atendió a más de 60 instituciones educativas. Ahora, un tema internacional. Terrible la situación en Haití. Gobierno de ese país condenó la masacre perpetrada por grupos de pandilleros en una localidad del oeste del país. Más de 70 víctimas fueron asesinadas.
Bueno, espacio de la entrevista. Estaremos hablando del tema económico. Conversaremos con Luis Alberto Rusián, quien es el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, CAVECOL. Y siempre culminamos las diferentes emisiones con la información del arte y el espectáculo en lo actual. La película Vuelve a la Vida busca representar a Venezuela en los premios Oscar. Bueno, la invitación entonces para que ustedes puedan permanecer con nosotros. Vamos a hacer esta breve pausa, la pausa de esta hora, y regresaremos con las informaciones y sus detalles con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Carlos, y feliz semana para ti, para todos los compañeros y, por supuesto, para ustedes en sus hogares. Gracias por recibirnos cada mañana. Adrián, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Cruz Vila, buenos días para ti, Carlos, Gaudí, Ricardo, también, como siempre, un placer acompañarlos a esta hora de la mañana y, por supuesto, señores televidentes, un gusto saludarles a esta hora. Cada 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón, fecha establecida en 2019 por la Organización Mundial del Comercio para brindar conocimiento y mostrar las actividades relacionadas con este sector. Bueno, interesante dato, Adrián. Nos vamos a una pausa, amigos, pero al regreso venimos con más información. Entre las notas a destacar, hallaron cuerpos de 5 hombres en una vía de Culiacán, en México. Un río desbordado, viviendas inundadas, un puente caído y más de 10 sectores sin electricidad son algunas de las situaciones que han dejado las lluvias registradas este fin de semana en Ciudad Bolívar. Nuestra compañera Andrea Calma, desde el Estado Bolívar, nos trae el reporte. La intensa lluvia duró al menos 4 horas, haciendo que rápidamente el río Cañafístola creciera, se desbordara e ingresara a más de 20 hogares del sector Bajo de los Generales en la parroquia Maruanta. Aquí el agua dejó a su paso barro y basura. El río se metió a horas de 2:30, 3 de la madrugada, otra vez sacando de nuestros hogares. De verdad que no es posible que nosotros, que sentamos una lluviecita, no podamos dormir tranquilo, que tengamos que agarrar lo poquito que nos queda porque no nos hemos podido recuperar. Queremos que de verdad nos ayuden, pedimos ayuda a todos los entes gubernamentales que por favor nos reubiquen. Ya estamos cansados de esta situación. Una lluviecita y estamos en zozobra, con nervios, con ganas de llorar porque no podemos hacer más nada y no tenemos para dónde irnos. Por eso le hago el llamado al presidente que nos ayude, que vivimos muy fuerte aquí. No podemos vivir bien porque yo tengo que dormir en un solo cuarto con mi pareja, mis hijos, mi suegra, por miedo a perder los colchones que hemos con tanto esfuerzo comprado. Otros sectores afectados en la capital bolivarense fueron el Mereyal, perteneciente a la parroquia Catedral, en donde la fuerza del agua arrastró un puente. Asimismo, en el barrio de La Dinamita, 5 viviendas sufrieron daños en su infraestructura. Y en al menos 10 sectores de Ciudad Bolívar, el servicio de electricidad permaneció interrumpido por varias horas. Este es nuestro informe desde el Estado de Bolívar y con él retornamos con ustedes a Caracas. La crecida del río Guarapiche del municipio Acosta en el estado Monagas causó la negación de 7 viviendas y la incomunicación de la vía nacional hacia el estado Sucre. Nuestra corresponsal en la entidad, Lacy San Luis, nos tiene los detalles. Gracias por el contacto. Según información del alcalde de este municipio, Jesús Velázquez, funcionarios de Protección Civil y los bomberos de la jurisdicción son 12 los sectores afectados tras la crecida de los ríos Cocollar y Guarapiche, dentro de los cuales se detallan Cocollar, Las Delicias, El Rincón, El Banqueado, Lomas de la Virgen, Monte Oscuro, La Ceiba, El Mango de Capiricuar, Bellavista, La Gloria, Cerro Negro y Julián Padrón. El burgomaestre reportó que 7 viviendas en diferentes sectores y parte de la escuela José Gregorio Monagas resultaron anegadas, así como la pérdida del acueducto de Aguas Blancas y la caída de un muro de contención en la parte trasera de una vivienda. También señaló que en el sector La Gloria se presentó el socavamiento de un terreno y se generó la caída de un poste y parte del tendido eléctrico, donde se restableció el servicio.
Asimismo, mencionó que 5 sectores están sin agua debido a que el río arrastró la tubería y las mangueras que conducen al acueducto. Indicó que el servicio del sistema hídrico se ha ido recuperando progresivamente en las zonas afectadas. Es parte de la información que manejamos hasta el momento. Con ella retornamos el pase al estudio del Noticiero Televe. El estado Sucre también sufrió por las intensas lluvias de este fin de semana, las cuales aumentaron el caudal de ríos y quebradas en varios municipios. Nuestra compañera Reina Castillo nos tiene los detalles. El río Rivilla se desbordó afectando sectores de Andrés Mata y Bermúdez. Este desbordamiento provocó la caída del puente ubicado en el sector El Muco, parroquia Santa Catalina de Carúpano. Además, una serie de viviendas ubicadas en las riberas del río quedaron en riesgo de colapso, por lo que las autoridades se desplegaron para atender la contingencia. En este momento la emergencia la tenemos en la zona de la urbanización El Muco, donde estamos viendo en la parte de arriba, en la zona de la destilería, donde tenemos preventivo la evacuación de más de 5 o 6 familias. De igual manera, en esta zona acá del callejón Orinoco, tenemos en este momento el desalojo de 3 casas de manera preventiva, las cuales fueron afectadas directamente por el agua, por el caudal del río, una erosión hídrica allí en las paredes de la tierra donde estaban asentadas las residencias, y bueno, hubo el desplazamiento de esa gran masa de arena de tierra y que afectó todas estas casas. Por otro lado, en el municipio Montes, habitantes reportaron el desbordamiento de los ríos Putucual, Oro, Arenas y Los Dos Ríos, además de la quebrada de Zapatero en Cocollar. Según el reporte ofrecido por el mayor general Loquivi Belmonte, autoridad única de Cumanacoa, aun cuando el agua ingresó a varias zonas, pocas viviendas resultaron inundadas y con pérdida de enseres. En este sentido, el gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, informó que el personal de limpieza, de atención integral y efectivos de gestión de riesgos se mantienen trabajando a fin de disminuir la vulnerabilidad de las familias afectadas. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera. Al regreso conoceremos los diversos factores que causan la aparición de la caspa. Volvemos con esto y más en minutos. Anteriormente, en miles de familias venezolanas, los productos de higiene personal los compraba y usaba cada persona según sus gustos y requerimientos. Hoy día, debido a los altos costos de los mismos, esta práctica quedó en el pasado para muchos y ahora les toca usar parte de ellos de manera colectiva, precisamente para reducir costos y poder cumplir con un correcto aseo. De esta nueva realidad, muchos no pueden escapar debido a sus bajos ingresos si es que preste atención. Pero, por ejemplo, los desodorantes, que son uno de los principales productos de la higiene personal, van desde los 2 hasta los casi 10 dólares. La diferencia, además de la marca, es su contenido y sus componentes. Los antitranspirantes en aerosol difícilmente se consiguen en menos de 5 dólares, mientras que los de rolón o los de crema rondan los 3 dólares. Bueno, bastante difícil, porque a veces uno no tiene ni para comprarse el más barato que haya, menos va a poder comprar uno que sea bueno, que le dure a uno, que le preste a uno, que no le dé mal sudor. Entonces la situación ahorita está demasiado difícil. Mira, yo me compré uno en estos días y me costó 83 bolívares. ¿Y cuánto le cuestan los otros? Bueno, 100 y pico, 5 dólares, 7 dólares. Entonces imagínate. Ahora hablemos de los jabones de tocador, y es que los más económicos se consiguen desde los 20 bolívares, pero si necesita, por ejemplo, uno que sea antibacterial, prepárese porque menos de 80 bolívares difícilmente lo encontrará. El champú va desde los 3 dólares, pero si necesita un anticaspa o incluso importado, va a gastar al menos 8 dólares, mismo monto que ronda un acondicionador con estas características similares. Por otra parte, la calidad del papel higiénico es algo que los consultados alegaron no negociar y algunos buscan comprarlos al menos en 6-packs para verle algo de ahorro. El más costoso creo que vale como que son 6 dólares. Por ahí va el más costoso. ¿Y el más económico? Ahí hasta de un dólar, 4 rollos. ¿Ha usado ese un dólar? Sí, lo he usado y no me parece que sea malo, pero como te digo. Si puede elegir calidad, busca calidad. Claro, como, depende de lo que tenga
en ese momento el dinero, pues, porque a veces puede uno que si le mandan dinero uno aprovecha y si no, bueno, por lo poco que tiene. Pero siempre hay oportunidades. Tratando de resolver. Claro, siempre hay oportunidades en el mercado. Para los comerciantes, desde antes de la pandemia, la prioridad de los venezolanos es la alimentación. Por ello, en sus establecimientos solicitan más stocks para reponer de comida que de productos de higiene personal. La caja de champú se tarda para salirme. ¿Cada cuánto tiempo tú repones, por ejemplo, los productos de higiene personal y cada cuánto tiempo repones los alimentos? Los alimentos semanales y las cajas de champú cada 15 días, cada mes, depende el producto, pues. ¿Hay veces que se tarda más incluso para reponer? A veces se tarda 3 meses, 2 meses. Por ejemplo, en pastas dentales, ¿cuántas cajas le podían pedir en un mes a tu proveedor antes y cuántas les están pidiendo ahorita? Ahorita, por cierto, está llegando unas. Esa viene cada mes. ¿Qué es lo que más se llevan y qué es lo que menos se llevan ahorita? Lo que más se llevan son jabones. Este tipo de jabón, este por lo menos... ¿Cuál se lleva más? ¿El más económico o si buscan calidad? Más económico. Muy poca la persona que te buscan la calidad. El enjuague bucal es otro producto que en teoría no debería ausentarse de los sanitarios de los hogares venezolanos, pero varios de los caraqueños con los que conversamos para hacer este reportaje nos indicaron que no los compran desde hace un buen tiempo, precisamente por los precios. Los más pequeños son de 250 mililitros y de acuerdo a la marca van desde los $2 hasta los $6. Mauricio Cruz, Televen. El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, destacó la necesidad de reducir la brecha entre la tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela y la del mercado paralelo, debido al significativo impacto que esto tiene sobre la economía nacional. La mayoría o una buena parte de las empresas tiene que vender a dólar oficial, es el mandato, ¿verdad? Pero sus proveedores le están cobrando a tasa paralela. Entonces tú tienes un desbalance entre tus ingresos, que los cobras a Banco Central, y tus costos y gastos que los estás pagando una buena parte a paralelo. La manera que tú resuelves eso es ajustando precios. Y por eso muchos precios han subido en estas últimas semanas, eso lo siente el consumidor, por eso muchos comercios colocan ofertas de que si pagas con dólares es más barato. Muchos comercios incluso de manera drástica deciden no cobrar en bolívares. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, Olivero señaló que para enfrentar este problema, el gobierno nacional debería implementar diversas medidas como la venta constante de dólares, la intervención del mercado, trabajar en el encaje legal y favorecer el uso de dólares en nuestro país, entre otras acciones. Y el miembro de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, aseguró que el Centro Carter se extralimitó en sus funciones luego de que mostrara ante la OEA supuestas actas originales del proceso de votación del pasado 28 de julio. Agregó que el Consejo Nacional Electoral es el único organismo facultado para presentar resultados oficiales. Los observadores o acompañantes internacionales deben respetar las leyes del Estado donde ellos están asistiendo. Yo he sido acompañante electoral, he sido observador. Y el observador se remite a enviar un informe al organismo electoral y se extralimitaron. Quisieron decir que ellos son el CNE, quisieron sustituir a las instituciones venezolanas y se meten en la política interna. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, el diputado Saúl Ortega calificó como injerencia los pronunciamientos de países e instituciones internacionales sobre los asuntos internos del país, a la vez que señaló que las situaciones que afectan a la nación deben ser resueltas por los venezolanos. El Colegio de Médicos de Madrid, en España, permitirá que profesionales de Venezuela y Cuba puedan colegiarse en la ciudad con su título homologado sin la necesidad de presentar el certificado de no inhabilitación. Debido a la escasez de personal en el sistema público de salud y las dificultades para obtener este documento, se aplicará esta medida por un periodo de 9 meses. El presidente del Colegio Oficial, Manuel Martínez Sellés, sostuvo que los médicos venezolanos y cubanos deberían presentar certificado de no poseer antecedentes penales y una declaración jurada para ejercer en la capital española.
antecedentes genéticos, estrés y hasta ciertas infecciones dentales son algunos de los factores que pueden causar la aparición de la caspa. De hecho, estudios demuestran que este problema afecta a la mitad de la población mundial después de la pubertad. La descamación en el cuero cabelludo puede surgir en cualquier momento de la vida y todos los tipos de cabello son susceptibles, ya que todos poseemos el hongo que la produce y ante cualquier cambio puede activarse. Así lo explicó la dermatóloga Norelvis Guzmán. Todos tenemos dentro de nuestra flora habitual un hongo que es la malacesia, y cuando ocurre un desequilibrio de este normalmente que puede ser ocasionado por el clima, por el estrés, pues él prolifera más de la cuenta y ocasiona esta afección. Mira, más que todo las mujeres, porque tendemos a utilizar también más químicos que están en contacto con el cuero cabelludo y por lo tanto esto puede exacerbar la enfermedad. Además de la incómoda descamación, la caspa puede producir molestias, picazón y hasta generar pena en las personas que lo padecen, pues algunas lo asocian con mala higiene. Pero también hay que considerar que existen pieles más sensibles y necesitan de mayor cuidado, por lo que acudir al médico es lo recomendable si esta enfermedad persiste en el tiempo. La doctora detalló que hay varios tipos de caspa. Podemos diferenciar de ciertas patologías que pueden cursar con descamación, y es la psoriasis del cuero cabelludo, que también son placas eritematosas, o sea, rojas, que pican mucho y descaman. Pero en este caso la descamación es mucho mayor, es una costra que es más difícil de quitar, suele ser más recurrente. Incluso a veces es necesario tomar una pequeña biopsia ya para tener la certeza de la enfermedad. La especialista indicó que de ser una caspa leve producida por estrés o variación climática, con algunos cambios en los hábitos diarios, es posible controlarla. Pero veamos cómo los caraqueños han lidiado con esta molestia. En una oportunidad, sí, claro. ¿Y cómo la combatió? Usando champú, un champú anticaspa. Ah, una dermatitis seborreica. ¿Qué síntomas presentaste? Me picaba, estaba corriendo hasta la cara. La escamosidad. ¿Y tenías la piel como un poco rojiza? Exactamente. ¿Y qué usaste en ese momento? Shampoo y ketoconazol. Fue muy leve, pero me lo traté a tiempo. Fue con tratamientos caseros, limón, y obviamente me hice unos plasmas en la cabeza, en la parte del cuero cabelludo, y eso fue lo que me ayudó a controlar también la caída del cabello y la caspa. Especialistas recomiendan lavarse el cabello diariamente con un champú suave que ayude a reducir la grasa y acumulación de células muertas, por supuesto. Evitar productos que resequen el cuero cabelludo, como cremas de peinar. Y por último, una dieta balanceada rica en vitaminas y zinc. Vanessa Urbano, Televen. El presidente de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, Alexander Mendoza, indicó que la aparición de este periodo fisiológico tiene un impacto en la salud de las mujeres por la falta de estrógenos, generando a veces distintas patologías. Igualmente, la menopausia, la falta de estrógenos, hace que la mujer aumente el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo a padecer un infarto, un ACV, un trombo en el pulmón, en los miembros inferiores. También trae consecuencias para la salud sexual, lo cual es muy importante para la vida. Ocasiona atrofia urogenital, las pacientes comienzan a tener falta de lubricación, falta de deseo sexual, en fin, una serie de consecuencias que son tan graves que antes no se les tomaba tanto en cuenta. Durante el programa Diálogo con, el periodista Carlos Croes indicó que la falta de estrógenos puede ser tratada mediante una terapia de reemplazo hormonal, por lo que instó a las mujeres en el periodo de la menopausia a hablar sobre el tema con sus médicos ginecólogos para recibir asesoría, además de adquirir hábitos saludables. 6 heridos fue el saldo que dejó el vuelco de un vehículo cerca del túnel Boquerón en la autopista Caracas-La Guaira la mañana de este domingo, donde en horas de la noche se produjo un derrape de 2 motorizados. El primer siniestro vial se registró pasada las 10 de la mañana, sentido La Guaira-Caracas, luego de que el conductor de un vehículo particular color blanco perdió el control produciendo el vuelco. Al sitio llegaron comisiones de la Guardia Nacional, Protección Civil La Guaira, Atención Inmediata, Policía de La Guaira y Bomberos de La Guaira y Caracas, a fin de auxiliar a las víctimas, entre las que se encontraban al menos 2 menores de edad.
Tras recibir los primeros auxilios, los seis lesionados fueron trasladados al Hospital Rafael Medina Jiménez de Pariata. Seguidamente, luego de las 8 de la noche del domingo, efectivos de Protección Civil La Guaira también atendieron el derrape de una moto adyacente a un parador turístico sentido al litoral con dos heridos. Ambos presentaron escoriaciones múltiples y fueron llevados al Hospital de Pariata. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Una casa en riesgo de colapso y fallas en el suministro de agua son algunas de las denuncias de varios vecinos de la calle Ezequiel Zamora del barrio La Silsa de Propatria, en el municipio Libertador de Caracas. Piden a las autoridades mejorar sus condiciones básicas de vida. El balcón de la casa de Rulaidi Pérez ya colapsó. Manifestó su temor al riesgo en plena temporada de lluvias. Ay, susto que eso se me va a ir. Se me va a caer y claro, no tengo para dónde irme tampoco. Ahora la parte trasera de la casa colinda con un barranco de tierra. Que se fue el muro. ¿Hace cuánto? Ya tiene como que 8 años ya. Pese a que aseguró recibir la visita de efectivos o pertenecientes a organismos de seguridad y riesgo, hasta la fecha no considera haber tenido una solución a su problema. Dicen de salir para un refugio, pero tengo hijas, no es lo conveniente. El suministro de agua en la calle Ezequiel Zamora de la Silsa ocurre solo 2 veces por semana. Vecinos dijeron que no es suficiente. Realmente debería de durar un poco más, pues. No 2 veces nada más y ya, y se va. Viene todos los miércoles, ya los jueves ya no hay agua. Además se denunciaron que el agua llega en mal estado. Con sapitos y esas cosas, se pone amarilla, entonces para uno que tiene personas con discapacidad es bastante fuerte el agua. No consideran que las vías principales del barrio estén en mal estado. Sin embargo, dijeron que hay infraestructuras que se pueden mejorar. Pero entonces hay callejones, algunas partes sí. ¿Qué pasa en los callejones? Bueno, hay caminerías malas, están dañadas. Algunos vecinos del barrio La Silsa de Propatria en Caracas pidieron mayor efectividad en la recolección de desechos sólidos. Jonathan Cárdenas, Televen. El alcalde de Valencia en el estado Carabobo, Julio Fuenmayor, realizó asambleas con vecinos del sector La Isabelica para abordar los principales problemas en materia de servicios públicos. Un abordaje integral en términos de los servicios públicos, aguacería, recuperación de los principales anillos viales del sector 1, 2, 3, 4 y 5 de la organización La Isabelica. Aunado a eso, la incorporación de más de 1000 lámparas LED, sin duda va a permitir que 100% de La Isabelica esté iluminado, torre de iluminación, el mantenimiento de la plaza Andrés Bello. Asimismo, Fuenmayor destacó su compromiso en garantizar espacios deportivos óptimos para esta zona. Es importante mencionar que, bueno, también terminar la recuperación integral de nuestras canchas deportivas, que sin duda La Isabelica es pionera y sin duda una extraordinaria organización que nos ha generado grandes talentos deportivos, culturales y recreativos. Preparando lo que va a ser el aniversario número 59. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Docentes en el estado Lara sostienen que no pueden cumplir una jornada laboral de 5 días ante los bajos sueldos que perciben. Ramón Belis nos tiene el reporte. Son más de 20.000 maestros quienes aseguran que el salario que perciben es insuficiente, lo que imposibilita que quienes residan en zonas lejanas a sus escuelas trabajen 5 días en la semana. Si el salario no nos alcanza para cumplir nuestras necesidades básicas, porque un salario en base a 130 bolívares, pues no llega a cumplir las expectativas de un docente que tenga a su cargo un grupo familiar. Desde el sindicato de maestros indicaron que esperan que pronto sean escuchadas las necesidades de los docentes por parte del nuevo ministro de Educación. Siéntese a conversar con las federaciones y lleven a feliz término la firma de la tercera convención colectiva. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el anuncio de las actividades que se llevarán a cabo por el aniversario número 44 del Sindicato Venezolano de Maestros. Desde Barquisimeto, Ramón Belis, Televen. A través del plan Ruta Escolar, la alcaldía del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzoátegui atendió a más de 60 instituciones educativas.
Las cuadrillas de servicios públicos del Ayuntamiento Tigrense realizaron en los centros educativos jornadas de fumigación, desmalezamiento, limpieza y alumbrado, beneficiando de esta manera a más de 4.000 estudiantes. El plan Ruta Escolar, dirigido por la alcaldesa Lilis Osuna, atendió un total de 61 planteles educativos durante una semana. La mandataria local continuará con este plan, asistiendo a una institución semanalmente con la intención de que se mantengan en condiciones óptimas durante el periodo escolar 2024-2025. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Fue anunciada la convocatoria de la edición número 21 del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que busca reconocer este género literario de la lengua castellana. Lo publicado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024 será bienvenido y podrá ser aspirar a obtener este galardón. Lo publicado en lengua castellana, digital, ahora e impreso también. Los interesados en participar en la 21ª edición del galardón tendrán hasta el 28 de febrero de 2025 para presentar su obra. Esta convocatoria pone o cambia la órbita de las narrativas contemporáneas y las invita, por el propio peso que tiene Rómulo Gallegos, a encontrarse y reencontrarse permanentemente. Rómulo Gallegos fue un gran venezolano porque fue un bolivariano. Esto es así desde la tonalidad poética que está en Bolívar hasta la visión que tiene de patria. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, destacó la vigencia del premio y de Rómulo Gallegos como un importante personaje de la historia venezolana. Hay una faceta, un carácter antiimperialista que quedó allí patente en ese episodio histórico y que lamentablemente con el pasar del tiempo se fue desdibujando y terminó siendo Gallegos algo así como el amigo de todos, cosa que suele ocurrir con los grandes personajes históricos. El premio que honra a Rómulo Gallegos le otorgará $100,000 al ganador. También fue reinaugurada la librería del sur del Celar como parte del rediseño de su infraestructura. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Momento de una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, plataforma X pagó más de 5 millones de dólares en multas a la justicia brasileña. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Medio Oriente, donde se cumple el primer aniversario de los ataques de Hamas contra Israel. Antes de los actos ceremoniales, las autoridades israelíes anunciaron que reforzaron la seguridad en Gaza para escenarios tanto defensivos como ofensivos. Cientos de personas se reúnen este lunes en el sitio en el que se realizó el Festival de Música Nova al sur de Israel, donde hace un año más de 340 personas fueron asesinadas y otras 40 fueron tomadas como rehenes. En las movilizaciones, los manifestantes exigen el fin de la guerra. Las autoridades israelíes también aseguraron que se están preparando para contraatacar a Irán, sin descartar la posibilidad de arremeter contra las instalaciones nucleares iraníes. Y la tormenta tropical Milton se convirtió este domingo en huracán categoría 1. El Centro Nacional de Huracanes se prevé que el ciclón toque tierra en Florida, Estados Unidos, este miércoles. El Instituto Meteorológico indicó que Milton alcanzó vientos de hasta 129 kilómetros por hora y que actualmente se encuentra a unos 1.300 kilómetros de Tampa. Indicó que en su llegada al territorio estadounidense podría alcanzar la categoría 3, que es considerado como potencialmente destructivo. Y autoridades mexicanas encontraron los cuerpos de 5 hombres en el sur de Culiacán, en Sinaloa, una ciudad azotada desde hace casi un mes por una organización criminal.
La Secretaría de Seguridad Estatal indicó que el hallazgo se dio gracias al reporte de un habitante, quien informó que los cadáveres estaban tirados en la vía pública y presentaban disparos de arma de fuego. Y el gobierno de Haití condenó la masacre efectuada en una localidad en el oeste del país, donde grupos pandilleros asesinaron al menos unas 70 personas, incluyendo niños, e hirieron otras 16 de gravedad. El primer ministro Gary Connell calificó el ataque como brutal y sin sentido, al tiempo que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que los delincuentes dispararon contra la población con fusiles automáticos. La masacre se habría producido luego de que algunos conductores de la zona se negaran a pagar dinero en un peaje que había instalado un grupo criminal en una carretera que conecta con la capital, Puerto Príncipe. Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, negó haber abusado de una menor de edad en 2015, cuando era mandatario del país, y afirmó que el caso fue cerrado. El exjefe del Estado boliviano aseguró que se trató de una represalia tras la marcha que encabezó recientemente contra el presidente Luis Arce e indicó que la justicia ya investigó y que no hallaron pruebas que lo involucraran en el hecho. Por su parte, el jefe del Ministerio Público afirmó que en ningún momento ha dado la instrucción para que se paralice la investigación contra Morales. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la elección presidencial del 5 de noviembre podría no transcurrir de forma pacífica debido a las presuntas teorías de conspiración difundidas por Donald Trump y su compañero de fórmula. El mandatario estadounidense afirmó que el proceso electoral será libre y justo. Sin embargo, no asegura que se lleve a cabo sin problemas. Señaló que quien sería vicepresidente en el gobierno de Trump no dijo que aceptaría el resultado de los comicios, lo que a su juicio representa un gran peligro para el país ese día. Continuamos con las informaciones, y es que la plataforma X pagó a la justicia brasileña 5,2 millones de dólares para liquidar todas las multas pendientes en medio de una causa penal por desinformación y delitos de odio en Internet, y pidió el restablecimiento de la aplicación en el país. Ahora la Corte Suprema deberá analizar la solicitud de la red social y decidir si mantener o levantar el bloqueo que pesa sobre ella desde el 30 de agosto por la negativa de eliminar perfiles dedicados a generar desinformación. Arrancamos la información deportiva en el noticiero. La familia Brea arrasó en la Caracas Rock 2024, que se corrió este domingo en las calles de nuestra capital. La atleta élite del país, Jocelyn Brea, no tuvo problemas para llegar primera. Su hermana Edimar llegó segunda y su entrenador y pareja Marvin Blanco ganó la categoría masculina. Jocelyn terminó la 10K con un tiempo de 33.41 y sacándole 45 segundos a Edimar, que llegó en 34.26. En este 1-2 de la familia Brea, que finalizó en la Plaza Alfredo Sadel, en la avenida principal de Las Mercedes. Jocelyn comentó: "Me siento contenta de haber ganado esta carrera, la primera después de los Juegos Olímpicos, y espero que la gente lo haya disfrutado. Seguro que lo disfrutamos". Por cierto, que Jocelyn Brea también dijo que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un sueño hecho realidad. La finalista en los 5.000 metros planos resaltó el honor de haber representado a Venezuela en el magno evento deportivo. Es toda competencia que quiere llegar un deportista de alto nivel. Gracias a Dios lo logré después de mucho tiempo. Me preparé muy fuerte y nada, logré esa clasificación a la final, que fue bastante difícil. Y disfruté muchísimo toda esa experiencia, que fue bastante increíble. Jocelyn Brea también agradeció el apoyo que recibió de todo el país durante los días de competencia y destacó que seguirá preparándose para enfrentar los nuevos retos que tiene por delante, entre ellos lograr la clasificación a la próxima cita olímpica, Los Ángeles 2028. El año que viene ya hay mundial
de pista cubierta y al aire libre. Son mundiales muy exigentes. Hay el mismo nivel que hay en los Juegos Olímpicos. Pensamos también en ese nuevo ciclo olímpico de cara a 2028. Así que nada, vienen muchas cosas, muchos eventos y hay que prepararse y seguir entrenando. Jocelyn Brea aprovechó también para alentar a todos los corredores del país a seguir adelante con corazón y mucho optimismo. Bueno, también en pantalla de Televen vimos el Mundial de Futsal de Uzbekistán. La selección argentina no pudo con Brasil, que se lleva su sexta Copa del Mundo. Argentina cayó 2-1 ante Brasil con un portero inspirado que paró casi todo. Y el acierto de Ferrao, casi a los 6 minutos de partido, y de Rafael a los 12 para llevarse el triunfo. Para el albiceleste descontó Matías Rosa cuando faltaban 2 minutos para el pitazo final. Argentina disparó 13 veces al arco, 6 veces más que Brasil, pero se encontró con un William con una pared bajo el arco. Con esto Argentina cae por segunda vez en una final y Brasil amplía su vitrina con una sexta Copa Mundial. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero, primera emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, CABECOL. Conversaremos con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CABECOL. Siempre me enredo en eso, ¿no? Lo lograste. De Integración Económica Venezolana Colombiana. Pues bien, Luis Alberto, gracias por estar con nosotros, como en otras oportunidades, y un poquito hablar, ¿no? Más o menos de cómo marchan las cosas, cómo está el intercambio, hay un nivel de expectativa, recién el gobierno anunciaba que iba a crecer ese intercambio comercial, en fin, vamos a ver la óptica del sector privado sobre lo que pasa en esa relación histórica bilateral entre Colombia y Venezuela. Primero que nada, gracias por la invitación, Carlos. Siempre es un gusto acá para mí poder compartir contigo, con tu audiencia. Mira, sí, la agenda comercial binacional continuó avanzando. Podríamos decir que se desaceleró. Uh-huh. Y te acuerdas que al principio era como mucha emoción. Sí. Ya las cosas como suelen suceder a 2 años, porque fue el 26 de septiembre. Sí, se reanudaron las relaciones. Entonces, a 2 años de eso, es un poco una relación un poco más estable, más madura, y el crecimiento continúa, pero a otra velocidad. Uh-huh. Podríamos decir que las cifras más cercanas, que a ustedes les encanta las cifras, ¿no? Sí, sí. Después hablaré un poco de el proceso que se involucra. Y al gobierno también. Sí. Enero-julio de este año, respecto a enero-julio del año anterior, que son las cifras más recientes, punto de vista oficial, creció el comercio binacional en un 36,5%. Uh-huh. Pasó de 445 millones el año pasado, de enero a julio, a unos 607 millones de intercambio binacional. Ahí siempre, y se ha hecho más más evidente en los últimos meses, es una relación donde se importa más de lo que se exporta. Claro. Las exportaciones venezolanas inclusive llegaron a crecer. En algún momento estaba muy contento porque cada vez que venía decía que nuestras exportaciones proporcionalmente crecían más, aunque en cifras absolutas eran menores, pero su nivel de crecimiento era mayor. Ahora ha habido un decrecimiento. Si evaluamos, ¿y eso por qué? Mira, ¿y en qué rubros que exportábamos? Bueno, seguimos exportando lo mismo. Lo que pasa es que los volúmenes no se decretan. Los volúmenes son el resultado de todo un proceso. Y siempre hemos dicho que tiene que ver con la competitividad país. Claro. Uno exporta porque consigue colocar un producto que es competitivo y de buena calidad en un mercado internacional. Pero entre las condiciones propias de cómo operar en Venezuela, los costos de los servicios, el tema impositivo, sí, hay una cantidad de elementos que afectan eso. Podríamos decir, y lo pensaba decir más adelante, pero quizás una de las cosas positivas que están sucediendo en este momento es que hay una agenda oficial del sector público venezolano tratando de apoyar efectivamente a las exportaciones. Eso tampoco es instantáneo y automático, pero por ejemplo, sí, se ha tomado decisiones. Se ha creado un Estado Mayor de Exportaciones, se dictó una nueva ley de promoción de exportaciones no petroleras, se está trabajando en un protocolo único de exportación, tratando de generar sinergia entre las distintas autoridades, porque el tema es que hay muchas personas que intervienen, muchas autoridades que intervienen, y no siempre de la manera más coordinada. Eso tiene un impacto, sí, en tiempos y costos
que de suyo, cuando la producción en sí misma no es tan competitiva y le agregan los costos del tema de logístico, lo hace más complicado. Ahora, que claro, hay algo que es fundamental. Tú puedes ser competitivo en la medida que tu economía pueda crecer y puedas ofrecer productos competitivos. Exacto. Pero si la situación del sector industrial venezolano sigue siendo deprimida, con una capacidad instalada que es muy baja en cuanto a producción, pues vamos a seguir más o menos igual. Es que allí Colombia es diferente, ¿no? Ahí hay una capacidad instalada que funciona. Es porque allá están como que al tope y nosotros tenemos un margen suficiente para crecer. Sí, precisamente ante una disminución del mercado interno, de la demanda nacional y la capacidad de compra venezolano, una solución que ven los empresarios es poder colocar productos afuera. Ahora, para colocar esos productos, hay algunos costos que tendrían que ver cómo se hacen más ligeros. Y bueno, se ha trabajado el tema de logístico porque efectivamente nos impacta de alguna manera. Y hay otros que están en la agenda y el sector empresarial venezolano lo ha estado colocando. En este sentido, lo bueno de tener una relación más estrecha con Colombia es que esto queda en evidencia. Y hay temas que se están trabajando. Y hay temas que se están trabajando a nivel binacional y hay otros temas que se están bien trabajando a nivel de frontera. En las últimas semanas tenemos que decir que ha sido muy activa la frontera en cuanto a su agenda propia, porque se está tratando de reforzar el tema de la institucionalización, la relación, trabajar por la legalidad de las operaciones, ese comercio legal. A eso iba, porque también la situación ilegal, la situación del contrabando continúa. Bueno, y también, que eso no entra dentro de lo que es la especificidad estadística, pero el contrabando, por ejemplo, que sale de Venezuela, sobre todo en materia de ganado y otros rubros, también para Colombia es particular, ¿no? Es que eso pasa en todas las fronteras del mundo. Lo que se hace es que tú tratas de armonizar las maneras de funcionar de un lado y del otro de la frontera y darle institucionalidad a eso para evitarlo. Por mucho tiempo, como estuvimos de espalda a esa agenda de tratar de coordinarnos, facilitaba esas otras prácticas. Y entonces en los últimos meses se ha tratado de remontar, de ir en contra de eso, y de alguna manera han disminuido en algunos sectores específicos. Por ejemplo. Pero en colas, por ejemplo, el tema de las colas. No sé si recuerdas que en algún momento estuvo muy famoso el tema de los refrescos carbonatados. Pero también ha habido todo un tema de medicamentos. Se le ha puesto el ojo a los medicamentos porque quizás son productos como más sensibles a la salud. Claro, porque Cifar se quejaba también, y con toda razón, que seguía entrando mucho contrabando de medicamentos, además sin supervisión sanitaria de ningún tipo. Absolutamente. Y muchos de los productos de consumo masivo, que además es más fácil de llevar y traer para el ciudadano de a pie o para la gente que está buscando o rebuscando sobrevivir, son fáciles de acceso. Es difícil que alguien vaya a contrabandear productos químicos, orgánicos, material de acero, ¿no? Claro. Es como difícil, ¿entiendes? Entonces, depende de la naturaleza del producto. Lo que, volviendo al tema, es que, por ejemplo, la semana pasada se dio un evento de la hermandad de San José de Cúcuta con San Cristóbal, donde los alcaldes están firmando una cantidad de elementos para plantear que esas son dos ciudades con un solo corazón y tratando de desarrollar una ruta turística binacional, y se han dictado una cantidad de medidas para que la gente pase de un lado y del otro y les sea más fácil. Pero también se están armonizando elementos, por ejemplo, del SOAT, que es como el seguro de responsabilidad social en Colombia, porque cuando un vehículo pasa de aquí para allá, pueda contratar ese seguro por uno o dos días y no por un año como hasta ahora ha venido siendo. Vamos a hacer una pausa, Luis Alberto. Vamos a regresar enseguida. Continuaremos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CAVECOL. Bien. Continuamos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana. Por cierto, se aproxima ahora en este mes de octubre, ¿no?, una asamblea anual de FEDECÁMARAS que se va a realizar en San Cristóbal, ciudad cercana a la frontera con Colombia. En ese sentido han planteado, me imagino que dentro del temario, algo importante, ¿no?, dentro de esta relación bilateral entre ambos países. Asimismo es, precisamente, el aniversario o el 80 aniversario de FEDECÁMARAS se va a celebrar en San Cristóbal, donde se convierte entonces como la ciudad capital del empresariado venezolano, y han seleccionado, por lo que hemos visto, pues nos han invitado, vamos a participar, en temas de legalidad, integración y desarrollo.
Es decir, le han dado tanta relevancia a la relación binacional que es parte de los elementos transversales de la temática que se va a pasar. Y se están invitando, por supuesto, a gremios colombianos para que asistan, para que pasen la frontera y nos acompañen en esta oportunidad. Es una señal del sector empresarial venezolano de que apuesta a la integración, fortalecer los vínculos y la complementariedad de los países. Ahora, ¿qué harían estos empresarios colombianos? ¿Participarían con alguna ponencia? Ponencias y contactos. Mira, se han continuado dando reuniones, como venimos un proceso de reconstrucción de la relación y la generación de la confianza. Se han seguido dando actividades, por ejemplo, tenemos para el 12 de noviembre una rueda de negocios acá en Caracas. Ajá. Que tiene la figura de misión de compradores. Es decir, la Cámara de Comercio de Caracas, la Cámara de Comercio de Bogotá, y en este caso Cabecol, está auspiciando y promoviendo todo esto. Vamos a traer un grupo de compradores de Colombia, para algunos sectores específicos, para que vengan y estén uno o dos días acá y puedan tener contacto con empresarios venezolanos que quieran vender a Colombia. Es decir, eso continúa sucediendo. Todos los días se realizan actividades tratando de reconstruir, reconocer, ver quién puede proveer, quién puede comprar, porque lo que queremos es volver a generar mayor nivel de complementariedad en las dos economías. Bueno, lo importante es la participación del sector privado, que es vital, sí. ¿No? Esa relación bilateral entre factores políticos o factores estatales, cuando hay una economía privada que puede dar mucho de lado y lado, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Claro, eso implica que son actividades mucho más pequeñas, mucho más austeras, claro. De una otra dimensión, pero tú vas reconstruyendo y además vas identificando oportunidades, vas identificando el principal exportador de productos siderúrgicos de Venezuela, que es el sector privado y está en el Zulia, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces también otras identidades en el sector de envases y de vidrio. Es decir, vas viendo hombre a hombre o empresa a empresa las oportunidades. Siempre es importante porque hasta ahora a veces nos quedamos como en los grandes elementos, los grandes titulares, y a veces hay que aterrizarlo y ponerle nombre y apellido. En eso estamos. Fíjate, hay un elemento importante que, ya que hablaba de la relación bilateral, donde los estados tienen un vínculo y una conexión. Colombia acaba de descubrir, junto a Petrobras, una enorme cantidad de gas, un refugio de gas que pudiera perturbar la posibilidad de que Venezuela le vendiera gas a Colombia. Bueno, claro, faltará tiempo para que comience el proceso de explotación como tal, pero... Bueno, es que es importante siempre que se evalúen las oportunidades y sigue siendo una oportunidad para Venezuela porque tenemos muchas reservas de gas. Por supuesto que hay que hacer una inversión para poder concretar porque hay que recuperar parte de esa infraestructura de cómo llevar y traer. Recordemos que en algún momento nosotros exportamos energía eléctrica a Colombia. También está sobre la mesa la posibilidad de importar energía eléctrica de Colombia a Venezuela en este momento por la frontera del norte de Santander hacia el Táchira para tratar de solventar algunas deficiencias que tenemos y que todos conocemos. Mira, la agenda es muy amplia, se está trabajando, sin duda, ¿no? Hay un tema de reinstitucionalización y hay unas señales de que se quiere seguir trabajando en eso, cosa que nosotros aplaudimos, porque venimos de apenas 2 años de este relanzamiento. Cualquier revés sería de muy mala, generaría problemas importantes de confianza y de continuidad. ¿Cómo crees tú en proyecciones, Luis Alberto, que va a cerrar esa relación comercial bilateral? En materia de números, nosotros estamos seguros que el año pasado cerramos con unos 800 millones de dólares de intercambio binacional. Y si las cosas continúan como han venido hasta ahora, seguro que superamos los 1.000 millones de dólares. No, qué bien. Unos 1.040, 1.100, ahí habría que ver cómo es. Pero es de comercio formal, cumpliendo con las obligaciones, con las declaraciones, pasando por la aduana. No, desde luego. Y trabajando con todo lo que tiene que ver con una cadena logística formal también. Eso es importante. ¿Cómo está la relación de conexión aerocomercial, sobre todo por las perturbaciones que hemos tenido últimamente? Bueno, tenemos que decir que en este momento Colombia se convierte de alguna manera en nuestro hub de distribución para vuelos en América Latina. Porque, bueno, como sabemos, ha habido medidas recientes donde se redujo la oferta y las frecuencias aéreas de conectividad de Venezuela con distintos países de la región. Entonces, a Colombia, que está en este proceso de reconexión con nuevos vuelos, se está mostrando como el punto focal. Hay que recordar también que hay vuelos, por ejemplo, hay varios vuelos de Cúcuta a Panamá, también para hacer conexión por allá, y eso también se ha complementado con mayores frecuencias entre Caracas-San Antonio, Caracas-Santo Domingo, que es el aeropuerto que sirve a la ciudad de San Cristóbal, e inclusive otros aeropuertos como Mérida, también estarían dándosele mayor frecuencia. Entonces la gente, un poco más complicado, porque efectivamente es mucho más fácil, es un vuelo directo,
y también los precios, ¿no? Hay un tema que de repente una estampida, una elevación de precios de los pasajes, en este caso para viajar a Bogotá y hacer conexión, ¿no? Sí, cuando se dan estas explicaciones, muy convincentes para algunos. Esperemos que eso se racionalice, sí. De verdad. También cuando teníamos a otro país, Panamá, que era también el para irnos, o para que la gente pudiera tener conexiones con el resto de América Latina. O para venir, también en algún momento hubo un pico. El tema es que cuando se restringe la oferta, y en este caso está restringiendo la oferta de vuelos, y la disponibilidad entonces de asientos, porque además no son las frecuencias de otra época. Antes llegamos a tener 5 vuelos diarios por una sola línea aérea. Entonces ahora estamos reconstruyendo esa agenda, estamos reconstruyendo las frecuencias. Esto dispara entonces las posibilidades, es decir, es factible para las empresas poder cobrar porque hay mucha demanda. Sí, y la oferta es reducida. Es reducida. Eso tomará tiempo y esperamos que se racionalice. Bueno, muchas gracias, Luis Alberto, por toda esta información que es muy importante en este caso y sirve de orientación a nuestros televidentes. A la pausa, al regreso a Arte y Espectáculos en lo actual. Hola, bienvenidos a este tu programa Relatos de Independencia. Te habla Inocencio Figueroa y hoy quiero dedicar este programa a Gabriel Picón, un joven de 14 años que perdió sus piernas en defensa de la patria. Este joven merideño se graduó de héroe en la llamada Batalla de los Horcones al lanzarse sobre un cañón español, logrando con esta acción cambiar a nuestro favor el rumbo de la batalla. Simón Bolívar, nuestro libertador, al enterarse de la valiosa acción de este joven, le escribió una carta al padre del muchacho, que por cierto también era un connotado patriota. Bolívar en dicha carta exclamó: "El joven héroe que ha derramado gloriosamente su sangre en el campo de batalla no ha muerto, ni se teme que muera, pero si dejare de vivir, vivirá eternamente en el corazón de nosotros sus compatriotas". El libertador, en el último párrafo de su carta, consuela al padre del joven merideño con la siguiente frase: "Interrumpe tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero". Actualmente, el 65% de la población de nuestro país es menor de 30 años. Y a ellos quiero dedicar especialmente este programa y pedirle además que siempre tengan presente que la patria es primero. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta @mandymesa. Damos inicio a las informaciones de arte y espectáculo para contarles que la película Vuelve a la Vida busca representar a Venezuela orgullosamente en los premios Oscar. Nuestro país participará en el Oscar 2025 con esta cinta realizada por Luis Carlos Alfredo y Hueck. El filme que buscará una postulación en la categoría como mejor película internacional. El comité de selección conformado por los representantes de diversos gremios cinematográficos, realizadores de obras seleccionadas en anteriores ediciones y figuras destacadas de la cinematografía venezolana, escogió esta obra nutrida por experiencias personales de sus autores. La cinta es una historia en la que la vida lucha por sobreponerse a la adversidad y en la que, por supuesto, se cruzan la recreación ficcional y el registro documental. Amigos, y continuamos con más novedades del mundo del espectáculo para comentarles que la obra teatral de Broadway, Stereophonic, recibió una demanda. El productor musical Kent
Kailat ha iniciado acciones legales contra los creadores del exitoso espectáculo de Broadway, alegando por supuesto que el contenido del show fue extraído de su libro de según Rolling Stone. Kailat y el escritor Steven Stafford afirmaron que la obra teatral copia el corazón y el alma de su libro The Making Rumors, publicado en el 2012. Sin embargo, las similitudes entre el libro de Kailat y la trama del espectáculo han sido objeto de controversia, especialmente considerando que el libro detalla las complejidades personales y profesionales vividas durante la creación del álbum Rumors, incluyendo así fiestas interminables y dramas de relaciones. Seguimos con más informaciones para comentarles que el Festival de Cine Cambridge se estrenará el filme Ross para honrar así la memoria de Halina Hutchins. El certamen de cine, que se celebrará el 16 al 23 de noviembre en la ciudad polaca de Toruń, incluyó según así los estrenos de la película Ross, en la que cuyo rodaje murió la directora de fotografía ucraniana Halina Hutchins por la propinación accidentalmente de disparos de Alec Baldwin, que fue juzgado y absuelto por homicidio involuntario. Cambridge contará con la presencia del director de Rust, Joel Souza, y de la directora de fotografía, Bianca Klein, que sustituyó a la fallecida. También participarán Stephen Light Hills, responsables del área fotográfica del Conservatorio del American Film Institute, en el que se formó Hutchins. Las cineastas debatirán los eventos que rodaron, por supuesto, la película y ofrecerán información sobre cómo continuaron la producción después de la muerte de Halina. Amigos, y pasamos a otras informaciones y noticias, y es que Paul McCartney arrancó su gira por Sudamérica en Uruguay. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizarnos en las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero y feliz día. Bien, en la apertura cierra, apertura de semana, la primera emisión de Noticiero de Televen por el día de hoy. Les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que permanezcan en contacto con nosotros. Iniciamos con Instagram, @Noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la vamos a recordar, Televen TV, allí encontrará todo el contenido de nuestra programación. Y por favor no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En Televen nos mantenemos siempre en constante actualización en el mundo 2.0, por ello ahora nos encuentra usted en TikTok como @canalpisotelevén. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que disfrutes de tu canal favorito desde cualquier lugar en el que te encuentres. Bueno, otra vez mañana, muy temprano después del himno nacional con la primera emisión del noticiero de Televen. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.